¡Feliz año nuevo a todos! ¡Feliz año nuevo, feliz 2020! Ya estamos aquí de nuevo en el canal. No podía esperar más. Día 1 de enero, vídeo nuevo. Y además, felicitando este año 2020, que espero que se cumplan todos vuestros proyectos. Y espero que los míos también. Que sigamos todo este año juntitos y disfrutando. Porque la verdad es que este año 2019 lo hemos pasado de muerte. Yo al menos, lo he pasado de muerte. En los directos me he reído un montón, en los vídeos he disfrutado una barbaridad. Esta comunidad que hemos hecho dentro de Dareol Rewind cada vez se ha hecho más y más y más grande. Y eso ha sido gracias a ti. A ti también. Y a ti. A todos. A todos. Por eso no podía dejar pasar más tiempo y quería felicitaros el año 2020 en vídeo. Y bueno, también quería hacer un vídeo hablando ya sobre los posibles y los futuribles de Supervivientes. ¿Y por qué no vamos a hablar de Rocío Flores? Una persona que ha pasado totalmente desapercibida hasta hace nada poquito, hace unos meses atrás, cuando su padre, Antonio David, entró en GH VIP 7. Y entonces aquí se ha vuelto más famosa la hija que el padre. Y vamos a hablar de ella, vamos a contarlo todo en este vídeo, por eso no te lo pierdas, que vamos a contar si va a participar en Supervivientes, qué ha pasado con la presunta estafa, qué pasa con Adara Molinero respecto a Rocío Flores. Un montón de cosas que contar. Vamos a verlo. ¡Ey! Yo soy Dareol, esto es Dareol Rewind en 2020 y en YouTube. Antes de desgranar todo lo que vamos a contar, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por haber estado todo el 2019 aquí en el canal. Si entraste en enero, o si entraste en junio, o si entraste en diciembre de este 2019, muchísimas gracias. Espero que te sigan gustando el contenido, que te sigan gustando los vídeos, que sigas apoyando el canal con likes y compartiéndolo por todas vuestras redes sociales. Y vamos al tajo, vamos al tajo. Por eso, suscríbete al canal si no lo estás. Tan fácil como darle al botón rojo que hay aquí y te suscribe. Y acuérdate de activar la campana. Hasta ahí puedo leer. Rocío Flores ha pasado desapercibida durante toda su vida. Sí que es verdad que sabíamos que Rocío Carrasco pues había tenido unos tejes y manejes, había tenido unos problemillas con Antonio David Flores respecto a sus hijos, tanto a David Flores como a Rocío Flores, pero digamos que dentro de la palestra televisiva y dentro de la palestra de las revistas, pues Rocío Flores había pasado totalmente desapercibida. Y que gracias a la participación de su padre en GH VIP 7, pues ha salido a la palestra, incluso ganando a su padre en cuota de pantalla. La gente quiere ver más a Rocío Flores que a Antonio David Flores. Dímelo tú, ¿a ti te pasa o no te pasa que cuando ves a Rocío Flores dices, qué bien habla esta chica? Y en cambio cuando ves al padre dices, que se calle ya, joder. Déjamelo aquí abajo en los comentarios y si te pasa eso, déjame un like, un dedito hacia arriba. Pues bueno, el pasado 28 de diciembre, Adara Molinero estuvo en el Sábado Deluxe y tuvo una trifulca con Antonio David Flores, donde Antonio David Flores le recriminó a Adara Molinero que no hablase en todo el concurso de su hijo, diciéndole, oye, tú, pues la verdad, si no hablas de tu hijo, pues dejas mucho que desear y en ningún momento preguntaste por tu hijo dentro del concurso. Estas fueron palabras de Antonio David Flores y le respondió a Adara Molinero diciéndole que él había utilizado a sus hijos para hacer revistas y que se mirase el ombligo antes de hablar, arremetiendo claramente contra Antonio David Flores y Rocío Flores. Pero bueno, dicho esto, durante esta trayectoria de tertuliana, de comentarista o de defensora en GH VIP 7, ha llamado las alarmas, ha llamado la atención, las alarmas han sonado dentro de Mediaset, viendo que es un producto muy bueno, una persona que sabe debatir, que sabe estar en el sitio y que es una persona con pues bastante recorrido televisivo, una persona muy virgen en la tele que puede dar mucho juego.
Y cómo no, le han ofrecido el participar en Supervivientes 2020. Según palabras de su padre, él siempre le había aconsejado que no participara en este tipo de reality. Pero Rocío Flores, según nos dicen, es una amante, le encanta este formato, el de Supervivientes más que el de GH. Y según nos cuentan, ya tendría un precontrato firmado con Mediaset a razón de unos 30.000 euros semanales. Estamos hablando de un caché de nivel Pantojo. Ojo, que aquí ahora parece que cuando ya Mediaset ha metido todos los Pantojas dentro de Mediaset, ya han pasado por sus realities, ahora toca a la familia Flores, Carrasco o Jurado. Y telita, con 30.000 pavazos semanales. Pero últimamente ha habido unos rumores en que podría ser que ella no llegase a participar por una presunta estafa que se ha cometido. Digo presunta porque es presunta. Es una empresa piramidal en la cual trabaja Rocío Flores. Rocío Flores, dentro de su Instagram, vende unos productos para adelgazar, para tener una dieta equilibrada, para perder peso en muy poco tiempo. Y ella es realmente con lo que se gana la vida. Lo que pasa es que parece ser, todo apunta a que esto podría ser una empresa piramidal y podría tratarse de una presunta estafa. Y aquí es donde se ha empezado a filtrar de que a lo mejor Rocío Flores no llegaría a participar en Supervivientes 2020. Pues yo os digo una cosa, yo dudo muchísimo, pero una barbaridad, que no vaya a participar. Fijaros lo que os digo, todo lo contrario a lo que ha salido. Lo dudo muchísimo que ella no decida participar en Supervivientes 2020. Y son por varios motivos. Uno de ellos, la culpa no es de ella. Si la empresa es piramidal, ella no tiene la culpa. Ella es una simple empleada que vende productos y mientras le llegue a los terceros, yo aquí no veo ningún tipo de estafa. Punto número dos, ella vive de Instagram. De vender el producto en Instagram. Con lo que, gracias, ya tenía muchos followers, ya tenía muchos seguidores en Instagram, que por cierto, os dejo mi Instagram también, ¿vale? Que lo tenéis aquí abajo, que es @dareolrewin o dareolrewin. Vais allí y os vais a ver un contenido que no tenéis en YouTube, ahí lo digo, un contenido muy divertido que creo que lo podéis pasar muy bien, pero bueno, ir a mi Instagram, dareolrewin. Ella vende el producto mediante Instagram. Y entonces ya tenía followers, ya tenía seguidores en Instagram, pero gracias a aparecer comentando, defendiendo o de tertuliana en las galas de GHB, pues ha conseguido muchísimos más seguidores, como es algo muy normal. Sí. Ella, a no aparecer en la palestra televisiva, la gente no la conocía mucho, sabíamos que era la hija de Antonio David Flores y de Rocío Carrasco, pero no le poníamos cara, y ahora sí. Y esto ha provocado pues que ella siga teniendo muchos más seguidores y que pueda llegar a vender mucho mejor su producto. Tercer punto y muy importante. Si ella acaba entrando en Supervivientes 2020, su negocio principal a día de hoy, que posiblemente lo dejara después de salir Supervivientes o no, su negocio principal a día de hoy es el vender estos productos por Instagram. Si aparece en Supervivientes 2020 y da juego, sus números de seguidores en Instagram subirán como la espuma, con lo que su negocio seguirá creciendo. ¿Y vosotros conocéis a alguien realmente que por un tema de una presunta estafa no haya participado en un reality que le haya llamado Mediaset? ¿A que no? Por los realities de Mediaset han pasado gente que ha estado en prisión, por ejemplo, gente que ha sido denunciada por malos tratos, por ejemplo, no quiero decir nombres, pero todos sabéis de quién hablamos. Malos tratos, estamos hablando GHVIP 6. El tema de haber estado en prisión, creo que todos sabemos de quién es. Con lo cual, no es un impedimento realmente para que ella pueda llegar a estar en Supervivientes. Porque vuelvo a decir, ella solamente vende un producto y le llega al tercero. Ella no está creando la pirámide. Y luego, no me quiero imaginar el partner, la cantidad de negocio que va a realizar si va realmente a Supervivientes. Porque ¿quién estará en esas galas de Supervivientes? Todos lo sabemos. Estará su padre defendiéndola con toda seguridad, pero también tendrá a sus detractores. Sabemos que estará Kiko Jiménez y estará Sofía Suescun. Que por cierto, Sofía Suescun, que no he hecho vídeo, pero todos sabéis, y si queréis vídeo hablando del tema, decídmelo aquí abajo en los comentarios. Todos sabéis que Sofía Suescun ha sido pillada devolviendo la ropa que utilizaba en las galas.
Manuda jeta tiene, menuda jeta. Si queréis vídeo hablando, explicándolo todo, dejándolo todo bien claro, aunque hayan pasado unos días, hablando del tema Sofía Suescun devolviendo la ropa en Stradivarius y en otras tiendas, dejádmelo aquí abajo en los comentarios, que tengo ganas de hacerlo. Con lo que si va Antonio David a defender, va Kiko Jiménez y va Sofía Suescun a atacar a Rocío Flores, tenemos galas con un share súper, súper, súper alto. Lo tenemos clarísimo. Y esto Mediaset no lo va a dejar perder. Vamos, vosotros y vosotras pensáis que Mediaset va a dejar de perder un caramelito como podría ser unas galas de unas audiencias tremendas después de las grandes audiencias que ha tenido GH VIP 7, ni locos. Ya os lo digo yo, ni locos. Con lo que yo he puesto 100% de que va a estar en Supervivientes 2020. Junto con otros que ya parece que están casi, casi, casi confirmando. Confirmados, que no me sale. Albalá, que parece que sí, que va a volver a Supervivientes. Fue como invitado. Le dijeron que podía participar en la edición del año pasado, pero fue al dúo y parece que este año sí que va a entrar. Y de Violeta Mangriñán, que también apunta que va a ir conjunto con Julen. Pero bueno, esto lo haremos en vídeos más adelante, iremos confirmando quién va entrando en Supervivientes 2020. A día de hoy os puedo decir que Rocío Flores, para mí, con toda seguridad, va a estar en la edición de Supervivientes 2020 y va a ser el gran fichaje estrella de este Supervivientes 2020. También se habla de alguna influencer más, de una youtuber, pero bueno, esto lo iremos viendo más adelante, como os decía. ¿Vosotros y vosotras qué pensáis? ¿Irá Supervivientes sí o no? ¿Pensáis que la estafa es de ella o es de la empresa que es piramidal? La presunta estafa. ¿Queréis vídeo de Sofía Suescun hablando de la devolución de la ropa en las tiendas después de haberla utilizado en las galas y de que se le vea a ella en las galas cómo se quitaba las etiquetas por aquí porque le estaban pinchando? ¿Queréis ese vídeo? Dejádmelo aquí abajo, déjame un like enorme, compártelo por todas vuestras redes sociales, suscríbete al canal pinchando aquí y vete a ver este vídeo que no te lo puedes perder, que se os quiere un montón, que esta patata me peta, que nos vemos mañana en nuevo vídeo. ¡Chao!